Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la tarde de este viernes, ya viernes 30 de octubre del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. El día de hoy le estaremos dando detalle, pues, de esta situación lamentable que está ocurriendo del otro lado del mundo, particularmente en Grecia y Turquía. Ocurrió un terremoto y en consecuencia se presentó un tsunami. Le voy a tener las imágenes y las cifras preliminares de este evento que ha sido, por supuesto, catastrófico. Hablamos de personas muertas a consecuencia del terremoto. Insisto, en unos minutos más le tendré todos los detalles. Por supuesto, también la actualización de la marcha que realizó el día de hoy un sector del magisterio en Tuxtla Gutiérrez por sus demandas que tienen, particularmente la que se enfoca a la caja de ahorro. El día de hoy también el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, asistió al panteón municipal aquí en Tuxtla, por supuesto, para supervisar algunos trabajos de mantenimiento, pero también para continuar con el exhorto de cara a las próximas fechas del 1 y 2 de noviembre. Por supuesto, los accidentes automovilísticos y el socavón que se presentó en el tramo La Chuapas, Raudales, Ocosocuautla, que además es un tramo clave que comunica Chiapas con, pues, otras partes de la República Mexicana. Permítame entonces ir de lleno a mostrarle estas imágenes y esto que de alguna manera ya le dio la vuelta al mundo. Estamos hablando de la situación y del terremoto que sacudió a Grecia y también a Turquía. Estamos hablando de un terremoto de magnitud que se movió entre los 6.6 y 6.8. Fue la madrugada de este viernes que la isla griega de Samos, ubicada ya en Grecia, por supuesto, y básicamente la zona costera de Turquía, resintieron este movimiento telúrico, de acuerdo con la información que emitió el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas y una agencia oficial turca también. Algunos medios informaron de una especie de mini tsunami que se presentó después de que se registró el terremoto en aquella zona que, le decía yo, ha dejado ya algunas afectaciones importantes, personas heridas y también algunas personas fallecidas. En el caso de Grecia, varios testimonios de los lugareños, que por supuesto fueron transmitidos a través de los medios de comunicación, reportaban este evento que, le digo, le dio la vuelta al mundo, pues estamos hablando de un terremoto, de estas situaciones que no ocurren con frecuencia en algunas partes del mundo. Más o menos el reporte señala, por lo menos preliminar, que habían muerto 4 personas después de que se dieron los primeros reportes y otras 152 habían resultado heridas. Lo que usted está observando en la pantalla es esto que yo le decía hace unos minutos. Después de que se da el terremoto, vea cómo quedó algunos lugares donde se suponía que estaban algunos barcos, especies de yates, especies de lanchas, lanchones, y que, bueno, quedaron prácticamente secos porque se presentó un mini tsunami. De hecho, en una de las imágenes se alcanza a observar cómo el agua incluso corre con fuerza en algunas calles de Grecia. Esto, mire, esto que ve usted en pantalla hace referencia a que se presentó como una especie de tsunami en aquella zona. Le decía yo que el promedio de magnitud había sido de 6.8, según lo han reportado. Se confirmaron también el derrumbe de varios locales, de edificios prácticamente colapsados. Se pidió a la ciudadanía que no suban
a los escombros, toda vez que existe la posibilidad de que hayan personas atrapadas. Estaban aplicando también labores de rescates, los cuerpos de seguridad y por supuesto también los cuerpos de emergencia de aquel país se activaron. Habían en cadenas televisivas algunas imágenes incluso donde se observaba cómo había personas con vida abajo de los escombros e intentaban por todas las vías rescatarlo. Por supuesto, esta información se va a ir actualizando en las siguientes horas. Estas son imágenes minutos después de ocurrido este terremoto 6.8. No es cosa menor el que tuvimos en el estado de Chiapas en el 2017, septiembre de 2017, fue de 8.2, y usted ya sabe las consecuencias que dejó para Chiapas y por supuesto también para otras partes de la República Mexicana. Por eso abrimos el día de hoy con estas imágenes, porque son las que en estos momentos le están dando la vuelta al mundo. Vamos ahora a aspectos locales. Hoy por la mañana le advertíamos de la movilización que iba a llevar a cabo el magisterio el día de hoy, y sí, así lo hicieron. Esta mañana se llevó a cabo una marcha por parte de maestros adheridos a la sección 7. Estamos hablando de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicen ellos que esta marcha se realizó por malos manejos en cajas de ahorro del propio sindicato. Partió de la Diana Cazadora y ya se imagina usted el caos vial que generó este tipo de actividad, porque básicamente se movilizaron sobre toda la parte de la Diana Cazadora hasta el centro de Tuxtla Gutiérrez. Entraron sobre la Avenida Central. Cuando llegaron a Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad, derribaron la valla metálica que fue puesta y que permanece ahí desde hace ya varias semanas, y posteriormente los maestros insistieron en que las autoridades, dicen, no han cumplido sus peticiones en este caso enfocados a la caja de ahorro. Lo mismo ocurrió allá en el municipio de Ocosingo. Fueron 8 puntos del estado de Chiapas que realizaron este tipo de eventualidades. Llama la atención porque, bueno, lo que ha pedido la autoridad es no realizar actividades masivas. En este caso, pues sí ocurrió, aunque se alcanza a observar que los maestros traen cubrebocas para evitar pues que la saliva quizás alcanzara algún maestro por el asunto de la pandemia. De igual manera, también puede ser un acto de irresponsabilidad porque son maestros que tienen que proyectar un ejemplo hacia los estudiantes, y más ahora que está claro que está ocurriendo el rebrote en algunos países de Europa y también un repunte de casos en varios estados de la República Mexicana. Así está la situación con relación al magisterio. ¿Qué está ocurriendo en Tuxtla Gutiérrez, pero en otro punto, en la parte de los panteones? El día de hoy el alcalde Carlos Morales asistió a este lugar y lanzó de nueva cuenta la recomendación para que las personas pues se queden en casa. Usted sabe que vienen fechas tradicionales muy importantes, el día primero de noviembre, sobre todo que es el día en que salen los niños a pedir la calabacita tía. La información la tiene mi compañero, en este caso Pepe Ortega, estuvo cubriendo el evento. Te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y al amable auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder, para informarles que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, realizó un recorrido de supervisión por el panteón municipal de esta capital con el objetivo de afinar detalles y dar arranque al operativo relacionado con las festividades del Día de Muertos. En este contexto, el edil capitalino reiteró su llamado a la población para que los niños se queden en sus casas y con esto eviten salir a pedir la tradicional calabacita tía. Estamos pidiéndole a los ciudadanos, a los padres de familia, que hagamos un esfuerzo para evitar el que se salga a hacer la tradicional pedida de calabacita. Nosotros en un momento, en varios años atrás, hemos en casa promovido la pedida de las calabacitas con la familia, pero hoy, en este momento, creo que debemos cuidarnos, debemos hacer un esfuerzo por cuidar a nuestros niños, y bueno, le estamos convocando a la ciudadanía a que evitemos esta tradición en esta ocasión. Bueno, y en este mismo contexto te comento, Adolfo y amigos de TVO Noticias, que el operativo que
fue realizado a partir del día de hoy. Participan dependencias de Protección Civil Municipal, el DIF, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, y en el tema de la limpieza, pues la Secretaría de Servicios Municipales. Hasta aquí la información. Adolfo, regresamos contigo al estudio. Gracias, gracias. Mi compañero Pepe Ortega se encuentra en estos momentos recorriendo algunos panteones de la capital chiapaneca, particularmente el municipal, por eso desde allá su reporte. Permítame ahora cambiar de información, ir a otro asunto que generó una especie de polémica, el asunto de la basura en el Cañón del Sumidero, que pues no es nada alejado de la realidad. Sabemos básicamente que esto corresponde a la autoridad, pero también a los ciudadanos, cuidar esta belleza natural, una de las más importantes que tenemos en la República Mexicana, y también es obligación, por cierto, de los municipios que tienen conexiones directas al Cañón del Sumidero, porque son ellos los que tienen que implementar acciones para que no haya basura en este lugar. Aquí mi compañero Rubén Moreno nos presenta el siguiente reporte. Buenas tardes, Adolfo, para informarte sobre los trabajos de limpieza en el Cañón del Sumidero. Y es que luego de hacerse virales las imágenes de la acumulación de basura en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Roberto Escalante, director del área natural, informó que esta situación es continua y se debe a la mala disposición final de la basura, sobre todo en las comunidades urbanas aledañas a la cuenca del Grijalva. Explicó que la basura que se arroja a las calles o que se tire responsablemente al caudal de los ríos tiene muchas probabilidades de ser arrastrada hasta el Cañón del Sumidero. Esta situación, además de dar una mala imagen al cañón, exige también un esfuerzo titánico en tanto recursos y personal para limpiar todo lo acumulado. Informó que hasta el momento, hasta octubre de este año, se han levantado más de 1,000 toneladas, de las cuales el 70% corresponde a troncos y basura orgánica. El resto es plástico, entre los que abundan botellas, envolturas y utensilios desechables. Sin embargo, en el caso de ramas y troncos, también corresponde al problema de deforestación causado por la actividad agrícola, lo que ocasiona que ingresen a la zona conocida como el tapón, incluso árboles enteros. Apuntó que en promedio trabajan de 10 a 20 personas en la limpieza del cañón, sin embargo los recursos son limitados, por lo que apeló nuevamente a la conciencia ciudadana para evitar que estas escenas se repitan y sigan difundiéndose en redes sociales. Es todo de momento, buenas tardes. Gracias, Rubén. Y sí, mire usted, las imágenes son recientes, pero le decía yo, en realidad no es que sea un evento sorpresivo, lamentablemente todos los días hay descargas de materiales que, en el mejor de los casos, si usted lo quiere ver, son arrastres de materiales, ramas, madera, ripio, pero en otros sí refleja parte de las actividades humanas, porque estamos hablando de material PET, inclusive se recogen algunas botellas, una especie de químicos también que se utilizan en muchos municipios, y esto, le decía yo, es reflejo también del nulo trabajo que hacen las autoridades municipales y que en muchos casos la responsabilidad se la asumen a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o de Protección Civil, que son instituciones encargadas de mantener limpio este lugar donde todos los días, o por lo menos antes de la pandemia, todos los días había una afluencia turística considerable de personas que vienen y conocen el imponente Cañón del Sumidero. Permítame irme ahora a asuntos de salud con mi compañero William Chacón. Usted sabe que, además de la pandemia del coronavirus, va a cruzarse en las próximas semanas el tema de la influenza estacional, que por cierto también en su momento generó cientos de muertes en la República Mexicana. ¿Cuáles y cómo se van a aplicar las vacunas? Mi compañero tiene el reporte. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, te comento que como parte de la temporada de vacunación contra la influenza estacional, la Secretaría de Salud del Estado tiene programado aplicar 1,552,354 dosis, principalmente para la población vulnerable, que son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personal de salud, además de otros. El director de programas preventivos de la Dirección de Salud Pública de la Dependencia, Alan Porfirio Campos Cruz, explicó que este año el inicio de la campaña de vacunación cambió derivado de la pandemia del coronavirus. Precisamente, comúnmente se inicia en octubre para finalizar en marzo del próximo año, pero se estableció tener una cobertura de todas las personas vulnerables hasta máximo el 31 de diciembre de este año. Esto debido a que la influenza es también
una enfermedad que ataca las vías respiratorias, y la idea es proteger a la población a fin de evitar que puedan contraer ambas enfermedades al mismo tiempo, como es la influenza y el COVID-19, lo que evidentemente sería un riesgo grave para su salud. Actualmente se tienen dosis disponibles en los 10 distritos de la Secretaría de Salud en el estado. En la primera etapa dijo que recibieron 239 mil dosis, en la segunda 120 mil, en la tercera 106 mil, y así posteriormente se entregarán al gobierno del estado hasta alcanzar la meta establecida del más de 1,5 millones. Campos Cruz mencionó que en cada entrega de dosis, estas son distribuidas en los distritos de salud que lo requieren urgentemente, ya que destacó la demanda es bastante alta este año, ya que las personas están buscando la vacuna ante el temor también del COVID-19. Enfatizó que otros sectores vulnerables que requieren esta protección son personas con VIH, diabetes, obesidad mórbida, con cardiopatías, con asma y con cáncer. Dijo que las vacunas no son para la población en general. Dijo que es necesario comprender que primero se deben proteger las personas vulnerables. Por último, nos comentó que la aplicación de las vacunas se realiza en todos los centros de salud acreditados por la Secretaría. Dijo que en caso de que una persona acuda a uno de estos centros y le digan que no hay en disposición algunas dosis, es importante que se registren para que los programen la aplicación de su vacuna en los próximos días, ya que enfatizó es el año que más demanda se ha registrado de este tipo de vacunas. Es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Cambio de tema y voy a otro asunto por demás importante, porque estamos hablando de una vía de comunicación que enlaza al estado de Chiapas con otras partes de la República Mexicana. Mire, durante las primeras horas de este viernes 30 de octubre, la supercarretera La Chuapa, Raudales, Ocosocuautla, colapsó a la altura del kilómetro 37 más 600 derivado de las fuertes lluvias que se han registrado por el frente frío número 9, que generó pues la crecida de un arroyo que atraviesa toda esa zona. Al momento en que se registró el socavón, el conductor de una camioneta Frontier intentó cruzar, por lo que terminó su vehículo con daños severos en la parte de enfrente. Esta que usted ve en pantalla, que quedó prácticamente inservible, mientras que básicamente la persona resultó con golpes ligeros, pues al salir tuvo que acelerar y se impactó contra el muro de contención. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de La Chuapas, la Guardia Nacional y el personal de caminos y puentes federales para detener a aquellas personas que sin medir las consecuencias querían cruzar caminando por la parte socavada. Imagínese el riesgo que esto implicaba. Por supuesto, el camino fue cerrado ya a la población, lo que generó en su momento largas filas de unidades en ambos carriles, que no tuvieron más opción pues que buscar rutas alternas. De acuerdo con los usuarios en redes sociales, el tráfico vehicular se intensificó desde el puente Antonio Dovalí Jaime, pues muchos conductores desconocían que estaba este socavón y que conecta a varios puntos, le decía yo, de la geografía chiapaneca. Pero no fue el único, ¿eh? Fíjese que hubo otro evento similar también, nada más que obviamente ocurrió en otro punto, y es que el personal de Protección Civil está verificando el hundimiento de la carpeta de rodamiento, esto en la carretera Santa Marta Nuevo Xochimilco, en el tramo Ignacio Zaragoza, esto ya en Chiapas, en el que conecta los municipios de Pichucalco y Ostoacán, quedando el paso cerrado a la circulación vehicular. Es esto que usted ve en pantalla, que lamentablemente, bueno, también ha ocurrido el tema de los daños a estos tramos rurales o carreteras, en muchos casos, a consecuencia de las lluvias. Además, en Chapultenango y en coordinación con Obras Públicas, se realizó la limpieza y extracción del material pétreo en un tramo carretero Chapultenango-Carmen-Tonapac, afectado por el deslizamiento de tierra a causa, también para variar, de las fuertes lluvias. Es lo que se está comentando por parte de las autoridades. En un caso, le decía yo, de Chiapas, que conecta hacia otras partes de la República, que el tramo no es, en el caso de la Chuapas, no es en nuestro estado, pero esto último que yo le comentaba, sí es ya en el estado de Chiapas. Así está, pues, las consecuencias que está generando el frente frío número 9 y en general las lluvias que han azotado a nuestra entidad, y hemos tenido
algunas consecuencias fatales, incluso que involucran la muerte de personas. Permítame ir ahora con mi compañero Rodolfo Flores. Usted sabe que los empresarios están haciendo de todo para reactivar la economía, pues por más de 6 meses permanecieron en confinamiento total y apenas está dando una pequeña reapertura. Realizaron o comenzó ya la semana restaurantera. Rodolfo Flores, tú nos tienes pues los primeros números de este tipo de eventos que organiza la Canirac. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que bueno, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, en Chiapas, Guillermo Acero Bustamante, indicó que la edición 2020 de la Semana Restaurantera está teniendo pues buenos resultados, por lo que la expectativa para el puente de las festividades por el Día de Muertos son buenas, así como las de fin de año, a pesar de que están con un aforo permitido del 75%. Sin embargo, dijo, bueno, con el panorama actual en el tema de la pandemia, pues el llamado es que han realizado las autoridades sanitarias para que la población se sume al uso responsable del cubrebocas es muy acertado por la tendencia que se tiene a nivel internacional con el tema del COVID-19. Agregó que el sector restaurantero está consciente de ello, por ello es necesario que se siga de manera estricta los protocolos sanitarios al acudir a cualquier entidad económica, sea un restaurante, una plaza comercial, así como todas aquellas relacionadas. Indicó que también han hecho el llamado para que en caso de que exista un repunte en los casos, no se pare las actividades económicas, pero sí se aplique de una manera estricta las medidas sanitarias, en lo que se puede romper la cadena de contagios, pero para ello, dijo, se necesita la participación de todos. En este mismo sentido, lamentó que existen empresas que no han entrado en esta nueva normalidad, por ello es necesario pues pedirles o exhortarles para que se sumen ahora más que nunca, y también de esta manera no se dé un retroceso en el semáforo epidemiológico. ¿Qué ha pasado? Nos comentaba que ha tenido pues un repunte entre el 15 y el 25% en lo que respecta al tema restaurantero. Consideró también pues de suma importancia, ahora que son una de las festividades por este puente, que todas las personas que tienen pensado o planeado acudir a algún restaurante, algún café, lo haga con todas las medidas sanitarias, pero más importante es que las empresas que van a estar abiertas en este puente cumplan con todos los protocolos de manera estricta y así evitar pues alguna situación pues lamentable. También Adolfo nos comentaba Acero Bustamante en el tema de la recontratación del personal, que ya están bastante avanzados. Algunas empresas están ya recontratando el 50% de su personal, algunas el 60% y el 65%. Él nos comentaba que es como el tope que tienen de recontratación, por lo que ya faltaría pues un poco, sería la parte más un 25% que estaría pendiente por recontratar. Hablando en el tema de Tuxtla Gutiérrez, es lo que nos comentaba él también. En este sentido, hizo un llamado a todas las empresas pues para que se sumen y pues tomen en cuenta todas las medidas y las recomendaciones que ha hecho las autoridades sanitarias para este puente vacacional. Él comentaba que de seguir así, es posible que para diciembre se estarían elevando pues este entre 15 y 25% que han tenido de repunte, podría estar elevándose un poco más. Sin embargo, consideró necesario pues seguir las medidas sanitarias, derivado también de que algunos estados del país, incluso en algunos países, principalmente en Europa, han retrocedido. Él fue muy insistente en esa entrevista que le hicimos, a que todos nos sumemos, que todos los sectores se sumen. Las autoridades, nos comentaba, están haciendo su trabajo en este tema del cubrebocas, en este tema de las medidas sanitarias, en este tema, por ejemplo, también del control que van a hacer en los panteones, en esas festividades, que es algo positivo. Sin embargo, el llamado es para que la población respete y se sume a todas estas acciones sanitarias. Hasta aquí mi reporte de esta tarde, Rodolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información y nos vamos al plano nacional. Parece que no terminan por ponerse de acuerdo los gobernadores que hicieron lo que llaman pues una especie de alianza y el presidente se mantiene en la misma postura. Mire, el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para que los estados reciban más recursos se tiene que hacer una reforma legal, porque la entrega de dinero se está establecida en la ley, por lo que aunque protesten, se los dejó bien claritos, no va a haber más recursos. Y doy cita textual a lo que dijo en la conferencia.
aunque protesten y nos cuestionen y nos saquen en 8 columnas en la prensa fifí conservadora, como decía el finado Héctor Suárez, no hay, porque también estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial. Había partidas de moches, quedaron muy mal acostumbrados algunos que cuando eran legisladores recibían partidas de moches. Este es el mensaje que está enviando el presidente a los gobernadores. Usted califique esta situación en el agarrón que se traen por el tema de los recursos. Y permítame ahora ir con mi compañero Jesús Ortega para que nos cuente pues las actividades deportivas. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Pues sí, para comentarte que justamente anoche se efectuó la tercera fecha de la Copa Assetto Corsa de Automovilismo Virtual de Team Racing, este campeonato que está organizando el Superbalo Chiapas y que vivió su fecha número 3 en este escenario místico de Monza, en Italia, vaya, de manera virtual. Creo que tuvo una muy buena participación. Fueron 12 pilotos conectados de diferentes partes del país, algunos de Querétaro, de San Luis Potosí, de Cancún y, por supuesto, pilotos de Chiapas tomando parte en este serial. Y bueno, en cuanto a resultados, ya propiamente el ganador de la fecha fue el piloto profesional Juan Antonio Reyes. Él es originario de Chiapas, pero desde muy joven se fue a vivir a Cancún, participa en el serial de las Truck de la NASCAR México, y bueno, pues dio una cátedra prácticamente en esta carrera efectuada anoche y que fue transmitida en vivo a través de redes sociales de Superbalo Chiapas. En el segundo lugar de esta carrera virtual estuvo el señor Diego Villalobos junto a su hermano Alex Villalobos en tercero, así que bueno, una dupla de hermanos aparecieron en el podium de ganadores de esta jornada de velocidad a través de los modelos virtuales, que bueno, pues es una alternativa actualmente para pues desde casa estar practicando una competencia, un deporte como es el automovilismo fuera de forma virtual y que tiene a los pilotos pues también desarrollando algunas habilidades de manejo. En otra información, en el ámbito del fútbol mexicano, anoche arrancó la jornada número 16 con una sorprendente goleada del Mazatlán, 5-0 sobre el Atlético San Luis. Camilo Sambeso da Silva fue la figura del conjunto del Mazatlán con 3 anotaciones, el venezolano Fernando Aristigueta marcó un gol, el mexicano Luis Mendoza un gol, y bueno, este resultado ya le acaba de costar el trabajo también a Memo Vázquez, el técnico del San Luis, lo acaban de despedir. Y bueno, pues curiosamente el Mazatlán, que tiene una temporada bastante mala, en estos momentos con la goleada se mete a zona de reclasificación. Este torneo tendrá repechaje, como se estudiaba anteriormente. Hasta Mazatlán es el lugar número 12 de la tabla. Van a calificar 4 de forma directa y los otros 8 que vienen por detrás, del lugar 5 al 12, van a jugar la repechaje. Entonces el Mazatlán está ahí metido con la opción después de esta sorpresiva goleada de 5-0 sobre el conjunto del San Luis. Pero bueno, repasando lo que va a ser también esta fecha número 16 del fútbol mexicano, hoy por la noche a las 7:30 Necaxa enfrentará al Toluca y a las 9 de la noche habrá 2 encuentros. El Tijuana jugará contra Pachuca y Bravo de Juárez contra Querétaro. Para el sábado a las 5 de la tarde Atlas contra Puebla, destaca por supuesto el choque que tendrán los Pumas de la UNAM allá en la Ciudad de México contra las Chivas el sábado a las 7 de la noche. El mismo sábado también, por la noche a las 9, Rayados de Monterrey va a recibir a la máquina del Cruz Azul. Para el domingo, únicamente un encuentro. América jugará contra los Tigres, también un duelo muy atractivo, 5:30 de la tarde. Y la jornada concluye hasta el lunes, a las 9 de la noche, con el duelo entre León y el Santos Laguna. Esa actividad de la fecha número 16 del fútbol mexicano es la penúltima, y ahí viene la 17 la próxima semana, y luego empieza lo que es ya la repesca por el título del fútbol mexicano. Así están las cosas en el fútbol. Hoy fue un fin de semana que pinta muy bien, con buenos partidos. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también muchos clubes están definiendo la posibilidad de entrar a la liguilla, ya sea vía directa o vía repechaje. Jesús, por esta información. Sí, desde hace varias jornadas, los primeros 4, pues no se han movido. León se mantiene en la cima y ahí se van a mover América, Cruz Azul, Pumas, Tigres, que están dentro de los primeros lugares. Permítame cambiar de información y lamentablemente todos los días suceden accidentes en la capital chiapaneca, algunos más aparatosos que otros. Aquí un resumen de lo que ocurrió en las últimas horas. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en el libramiento norte a
la altura de el Panchón Contreras. Hace unos momentos se suscitó una aparatosa volcadura en donde tres unidades se encuentran involucradas. Ya están en la escena elementos de Protección Civil, así como bomberos, quienes están llevando a cabo las atenciones prehospitalarias, además de personal de tránsito, quienes están llevando a cabo el peritaje correspondiente. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Pedro Vivir, informó Ulises López. Curioso, porque este accidente ocurrió en la madrugada. Qué bueno, en el sentido de que fue esa hora. Van una especie ahí de animales, son cerdos, y no quiero pensar qué hubiera ocurrido si este accidente hubiera pasado ya en la mañana, porque sería vergonzoso, más de lo que ya ha sido los actos de rapiña de los que hemos sido testigos. Imagínese gente llevándose estos cerdos, ¿no? Ahí estaban haciendo labores para tratar de auxiliar a estos animales, el personal que arribó hasta este accidente, un fuerte accidente ocurrido. Ya escuchaba usted la narración de mi compañero Ulises López. ¿Y qué información, Ricardo, nos tienes? Te saludo también. Hola, ¿qué tal, amigos de las redes sociales de Cuarto Poder? Nos encontramos sobre la octava poniente y 11 sur. Hace unos momentos se suscitó un accidente de tránsito en donde colisionaron un taxi y un auto particular de una empresa, de un laboratorio. Al parecer nos comentan que el taxi iba sobre la avenida y el otro conductor, el carro blanco que podemos apreciar al fondo, es el que se pasó la preferencia impactándose. No se reportan heridos al momento y ya se encuentran poniéndose de acuerdo para deslindar responsabilidades. Informó para Cuarto Poder, Ricardo López. Gracias, Ricardo, por esta información. Y antes de despedirnos, saludamos a nuestro compañero Darwin Mendoza. Te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día viernes 30 de octubre del 2020, y déjame comentarte que el poeta Fernando Enrique Trejo Trejo es el ganador de los primeros Juegos Florales de Literatura Comitán de Domínguez 2020 por su obra Las Armas que Dejó la Guerra. De acuerdo al jurado calificador del certamen, integrado por Yadira Rojas León, Roberto Rico Chong y Níger García Madrigal, acordaron otorgar el premio único al poemario Las Armas que Dejó la Guerra, firmado bajo el seudónimo Pedro Lind. Indicaron que la propuesta logra amalgamar los discursos poético y narrativo, además de proponer una lectura paralela de los lenguajes visual y verbal, ello mediante un amplio dominio de los planos artísticos. Para tal propósito, el autor o autora osadamente adopta riesgos que favorecen la renovación de un lenguaje poético con... Tras la revelación de la plica, se descubrió que el autor detrás del seudónimo Pedro Lin era el poeta chiapaneco Fernando Trejo, quien es autor de libros como Ciervos, Solana y Versalve. Ante ello, el autor dice que la idea de crear el libro nació en 2017, cuando la reconocida marca Pirelli eligió por tercera ocasión al fotógrafo Peter Lindbergh para hacer su calendario anual. Sin embargo, algo que llamó su atención fueron las declaraciones del propio Lindbergh, que decían así: "He pensado era importante recordarle a todo el mundo que existe una belleza diferente, más real y auténtica, no manipulada por la publicidad ni por nada, una belleza que nos habla de la individualidad, del coraje de ser uno mismo y de la sensibilidad. Vi el documental que está en YouTube y me atreví a intervenir desde los ojos de Peter, quizá lo que él pensaba en el momento de hacer las fotografías, pero es mi interpretación y mi perspectiva", aclaró el poeta. Y pasando a otra información, Adolfo, te comento que Ninel Conde dio el sí en Atizapán de Zaragoza. Ninel Conde no quiso quedarse vestida y alborotada, y luego de que la alcaldía Miguel Hidalgo no le autorizara a casarse en el Museo Casa de la Bola, el bombón asesino se fue al Estado de México y así se casó. Luego de que la cristalería, mantelería y hasta la comida fuera retirada de la casa Museo de la Bola, Ninel se dirigió a Atizapán de Zaragoza, donde contrajo nupcias con Larry Ramos en la hacienda Valle Escondido. En el lugar fue captada por el programa Suelta la Sopa, luego de que se descendió de un vehículo, iba ataviada con un vestido de novia blanco diseñado por Gustavo Mata. Y aunque se planeaba que la recepción sería a las 9 de la noche, los invitados llegaron después: Raúl Araiza y su novia, el productor Alejandro Gou, Bárbara Torres y hasta la hija de Ninel Conde y Sofía Telch estuvieron entre los invitados. La celebración contó con el aval de la mesa directiva del fraccionamiento para poder realizarse. Adolfo, esto es parte de la información de cultura y espectáculos de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Darwin. Y bueno, con eso nosotros cerramos este fin de semana y también esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros.
Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga usted una excelente tarde, buen provecho, buen fin de semana. Por supuesto, por aquí nos estaremos saludando el próximo lunes, pero hasta el noticiero de las 2 de la tarde. No tendremos la emisión o la primera emisión del próximo lunes, por supuesto, a consecuencia también de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Pásela bien, si puede, quédese en casa celebrando estos eventos, estas fechas tradicionales para unir más a la familia. Abrazo, buenas tardes.